Alright, so vamos a hablar un poco sobre esta situación porque yo ya no sé qué decir, especialmente con el boxeo mexicano. A mí intento tener esperanzas con los boxeadores mexicanos, pero siento como que en este punto de partida las peleas que dan la mayoría son una mierda. I'm just being honest, it's just fucking garbage. Y quiero hablar sobre William Cepeda porque, I mean, aquí estuvo Jay Panda en nuestro programa. Y él, creo que si fue sin querer, nos confesó que William Cepeda y su equipo habían rechazado $1,000,000 simplemente para enfrentarse contra Shakur Stevenson. Y eso es antes de tener un título. Y eso es más de lo que ha ganado en toda su carrera, porque William Cepeda gana entre $400,000 y $500,000. No está ganando mucho dinero, ¿ok? Todo esto que vende, you know, su estilo de boxeo, actually no vende mucho. Okay, no le pagan mucho en comparación con otros boxeadores como Shakur Stevenson, que le pagan como $1,200,000 o por ahí, casi el doble o más del doble, right? Solo le ofrecieron $1,000,000 y rechazó la pelea. Okay, no había un título mundial de por medio, no problem. So Turki Alşık vino y dijo, okay, quiero varias peleas y una de las que quiero, se lo dice a Oscar de la Hoya, es dame a Shakur Stevenson contra William Cepeda. Es como dice Turki Alşık, ¿ok? Give me William Cepeda y Shakur Stevenson. Shakur Stevenson está dispuesto a pelear contra Cepeda. Shakur Stevenson incluso le manda tweets a Cepeda diciéndole que vamos a pelear, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿right? Now, Shakur Stevenson hace un año y medio había hecho exactamente lo mismo también con Cepeda, porque le dijo, quiero enfrentarme contra ti, Cepeda, y Cepeda había dicho que yo no tengo ningún miedo, envíame un contrato, una oferta, y eso es lo que hizo el equipo Shakur Stevenson, le envió $1,000,000, Cepeda dijo que no, so se rajó de esa pelea. Wow. So, ok, so no te vas a enfrentar contra Shakur Stevenson, supuestamente William Cepeda quería otra fecha, ok, no problem. So Shakur Stevenson está peleando para octubre porque quiere pelear y se está enfrentando contra Joe Cordina, ok. So yo estoy diciendo, ok, ya has evitado a Shakur Stevenson, no problem, just, ok, ya sabía que iba a pasar. So estoy diciendo, ok, por lo menos se va a enfrentar contra un buen boxeador, right? He's gonna fight a good fighter, alguien que es peligroso, un boxeador como un Lucas Barry, que acaba de vencer a Aston Silva, un boxeador como un Andy Cruz, un boxeador que está viniendo ahora mismo que es peligroso, un Rio Muratalla. Good fight también. Estoy pensando, ok, se va a enfrentar contra un boxeador de ese calibre, right? Un Keyshawn Davis, pero Keyshawn ya se va a enfrentar contra Gustavo Lemos. El argentino le ha echado un par. Estoy pensando, ok, vamos a ver una buena pelea, right? Por lo menos va a dar una buena pelea. Se enfrenta contra Tevin Farmer. So, he's gonna fight goddamn Tevin Farmer. Que Tevin Farmer estuvo retirado 3 años, desde 2020 hasta el 2023, y las peleas que tuvo fuera de Raymond Muratalla, que no era una buena pelea para Raymond Muratalla esa pelea, I'm sorry, no era. Ahora que perdió contra Raymond Muratalla, decisión unánime, y fue una pelea un poco más pareja, ahora se va a enfrentar contra William Cepeda. Really, William Cepeda está rankeado número 1 y te vas a enfrentar contra un boxer que ni siquiera está rankeado en el top fucking 15. You see, por eso yo no respeto a estos boxeadores, a muchos de estos boxeadores mexicanos. I can't. Yo no puedo. I can't do that shit, man. Estoy give me something. Dame algo, man. Just give me something. Un top 5. Just give me a goddamn good fight contra un boxeador que no sea un inglés o un mexicano. Just give me a fucking fight contra un... ¿Por qué no contra Rio Muratalla? Why not Rio Muratalla? Se enfrentó contra Tevin Farmer. Why not take that fucking Rio Muratalla fight? Envíale un fucking... Just fight somebody con nivel, man. Un Lucas Barry. El canadiense es una muy buena pelea. Tiene pelea. Uy, you scared? ¿Tienes miedo? You chicken? Andy Cruz. Tiene que ser probado con alguien, right? Fight somebody, dude. Edwin de los Santos. Peleate contra Edwin de los Santos. Nope, no lo va a hacer. He's a pussy. Es un coño. That's what it is. He's a fucking pussy. Es un coño. That's it. Y me da igual lo que diga la gente. Este chico no quiere enfrentarse contra buena posición.
He just doesn't want to. Quiere su chequecito. Sabe que cuando se enfrente con un boxer de Cali lo van a noquear. I mean, they're gonna fucking put him down. Le van a poner abajo. Y ya está, se va a acabar. No vamos a escuchar más de Cepeda. I'm telling you, cuando pase eso me voy a estar riendo. Porque ese es el tipo de boxeador. Este chico no tiene piernas, solo sale delante y tiene una terrible defensa. Cuando un boxeador le ponga abajo y lo noquee, I told you, ya sé el tipo de boxeador que es. Pero está reservando su virginidad para un Gervonta Davis, porque Gervonta Davis lo va a matar. Shakur Stevenson lo va a boxear. Y la única oportunidad que tiene de verdad es contra un Vasyl Lomachenko. ¿Pero por qué te estás enfrentando contra Devin Farmer, man? ¡Devin Farmer! Devin Farmer, que tiene ese perfil de boxeador como un Adrian Brown, un boxeador como Gabriel Rosado, un boxeador como Jojo Díaz, que han tenido muchas batallas ya. Que no estuvo peleando en 3 años, bro. You fighting Devin, que viene de 130 libras. Why are you fighting Devin Farmer? Why? It... Sus fans son retrasados mentales. I mean, yo no tengo otra manera de explicarlo. Los fans de Cepeda tienen un low IQ. They're just not very smart. Okay? No son personas muy inteligentes. They just have a really tiny IQ. Si tú estás defendiendo a este hombre, you're stupid. I mean, eres una persona que honestamente... no sé qué pasó. Te caíste cuando naciste. Te estaban agarrando el doctor y se tropezó con una banana y te diste en el techo y te recogió. I don't fucking know qué pasó con tu cabeza, pero algo está mal. There's just something that's wrong with you. No hay ninguna excusa para esta pelea. I mean, Arnold Barbosa se enfrenta contra José Ramírez. So that's a good fight, porque José Ramírez está rankeado, y no por lo menos el top 10. Y es un boxeador peligroso de Estados Unidos. So Arnold Barbosa, otro boxeador de Estados Unidos, se va a enfrentar. That's a good fight. Oscar Duarte se va a enfrentar contra Kenneth Sims. Kenneth Sims se está enfrentando contra otro boxeador que está rankeado también en un top 10. Que, Oscar Duarte, I mean, he's a decent fighter. Es un boxeador decente, pero se va a enfrentar contra Kenneth Sims. Pero god damn. Por mí, Tevin Farmer. Nah, man. Nah. Mira, si os van a engañar en vuestro país, perfecto. Que os sigan engañando. Al parecer, debe ser tradición que estos boxeadores se engañan, porque os dan estas peleas de mierda. Esto desde luego no es el boxeo mexicano de la vieja escuela. Estos boxeadores son unas niñas, son unas pequeñas pussies, todos ellos. Tienen falda todos ellos y no quieren perder. No están ahí para hacer las peleas más peligrosas. Y bueno, seguir apoyando este tipo de boxeo. You keep doing it, you keep doing it. Cuando le noqueen, va a desaparecer del mapa. He's gonna disappear the map. Y vamos a seguir adelante, pero... Qué vergüenza, man. I just don't even know what to say. Siempre que es un boxeador mexicano estoy ya diciendo que le van a inflar el récord y va a enfrentarse contra alguien. Finalmente alguien de nivel y, algunas veces ganan, muchas veces pierden. Y ya está, es lo único que tienen toda su carrera. Un boxeador de nivel y ya está. Other than that, just trash. Alright, pisa para todo el mundo, dame un su like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página webgoderaboxing.com para más información y más noticias. Deuces.